Ezequiel Medrán, Darío San, ¿cómo están para el clásico del domingo? ¿Qué significa arrancar una temporada con un clásico así? Bueno, en el caso mío, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, es una experiencia nueva, un clásico nuevo, nunca me tocó jugar un clásico en Salta y bueno, un lindo partido va a ser, esperemos que sea un buen espectáculo y que salga todo bien. ¿Para vos, Darío? Sí, también con mucha expectativa, tratar de hacer las cosas bien, se costó mucho clasificar la Copa Argentina y bueno, ahora tratar de empezar con el pie derecho y bueno, tranquilo, ¿no? Bueno, el hincha vos te conoce, de la temporada pasada y te tiene consideración y creo que te ganaste un lugar para el hincha de Gimnasia. Para vos, Ezequiel, venís con la chapa viene el arquero que está en Boca. ¿Cómo es el arranque de temporada? No, bien, como te digo, tratar de hacer un buen torneo, como me tocó hacer el torneo pasado, tratar de ser regular y bueno, empezar bien, nada más. Para vos, Ezequiel, el tema es de Boca, el hincha que te para en la calle, dice, trajimos un arquero que estuvo en Boca, que viene de Chile, ¿cómo lo vivís? No, con tranquilidad, eso uno aprende a convivir con eso porque creo que el fútbol es el día a día, no es el pasado. Yo creo que es hoy el presente, estoy en el Central Norte, me debo esta camiseta, entrar todo por este club que ha confiado en mí. Las expectativas a nivel institución son con muchas aspiraciones de cosas importantes, así que a estar a la altura de las circunstancias, hacer un, como dice Darío, hacer un buen torneo, que a ellos les vaya bien en Gimnasia y Tiro, nosotros en nuestro campeonato que pueda hacer un buen torneo para lograr los objetivos que tiene Central Norte, y obviamente ahora de por medio del clásico que anima esta Copa Argentina, que da la posibilidad a que gane seguramente enfrentar a un equipo de primera división, y eso creo que es muy lindo, no solo ganar el clásico, sino por lo que viene. Darío, tres clásicos de arranque, ¿le significará qué a Gimnasia? Sí, muchísimo, muchísimo. Sería un puntapié inicial para nosotros muy, muy importante, si salimos bien parados, obviamente. Sería un envión anímico para nosotros importantísimo, para la gente, porque seguramente se va a entusiasmar. Así que, bueno, ojalá que lo podamos hacer. Ezequiel, pisaste Salta y la palabra ascenso es una obsesión en Central. Sí, eso hay que tratar de convivir con esa presión y estar un poco más tranquilo, ¿no? Con esa ansiedad, porque creo que si tenemos la ansiedad de ya querer salir campeón en la primera fecha, no se logra así, se logra a través de mucho trabajo, de un torneo de 18 fechas, largo, y a medida que vayan pasando las fechas nos tenemos que consolidar como equipo, un equipo completamente nuevo, que falta mucho trabajo, falta mucho camino por recorrer para llegar de buen comienzo a obviamente al objetivo que es el torneo de Federal B, que es nuestro objetivo, ¿no? Si bien hoy nos encontramos por delante con la Copa Argentina, nosotros estamos mentalizados para comenzar de buena manera el torneo el 21 de febrero. Nos vamos al domingo, al momento del partido, a los bifes. ¿Quién lo gana, Darío, al clásico el domingo? Y ojalá que nosotros, en realidad bueno, son dos partidos, ida y de vuelta, tratar de estar bien parado siempre, tratar que no agarren contragolpes ni nada de esas cosas. Bueno, tranquilo, para mí la verdad que va a ser un gusto enfrentar a Ezequiel, porque bueno, desde chiquito que lo miro, por ahí también. Ya quiere decir que soy grande. Por ahí. Veterano Medrán. Por ahí él era un. Es. Espejo para mí por el estilo de juego y el estilo de atajar que tiene, que por ahí somos parecidos, así que para mí va a ser un gustazo. ¿Y para vos, Ezequiel? No, esperemos que salga un buen partido, que obviamente, como dice Darío, son 180 minutos, hay que trabajarlo y nosotros estamos mentalizados en hacer las cosas bien y obviamente esperemos que con el clásico nos quedemos nosotros centrando. Bueno, a ver, les planteo una situación, minuto 90 del clásico. De este clásico del domingo, Gimnasia está con 9, Central con 11, última pelota, un córner. ¿Te animás a cruzar el área para ir a mojar de cabeza o no? Esperemos que no sea necesario, que esa distancia no llegue y que el transcurso de los 180 minutos indique que está todo bien para no hacer dos marcas. Digamos. ¿Pero te cruzarías área o no? Tuve la oportunidad de hacer un gol de cabeza, así que esperemos que no. Ese es el último recurso, creo que el arquero, nosotros estamos para cuidar el arco, para que no nos hagan goles. Y hay gente capacitada para hacer eso. Si el equipo en algún momento necesita, iremos, pero no, esperemos que no. Darío, la inversa, un penal para Gimnasia en el final. ¿Te animás a pedirlo o no?
Sí, seguro, pero no creo que me deje pasar a mitad de la cancha de chocha. Me voy a quedar abierto. Bueno, y un mensaje final, un mensaje para los hinchas y para que sea un clásico en paz. ¿Cuál es? Ah, que vayan a apoyar al equipo, que por ahí sean pacientes, que solamente aporten su granito de arena para que el equipo vaya bien. Esto recién empieza, así que ojalá que empecemos bien. ¿Vos? Lo mismo, nosotros desde adentro, obviamente que vamos a defender a muerte la camiseta, seguramente lo de gimnasia, nosotros lo brindaremos por completo y esperemos que se vea un lindo espectáculo y que la gente disfrute de un lindo clásico, porque acá el fútbol salteño tiene ese folclore, lo viven de una manera intensa y esperemos que sea un lindo clásico, obviamente como digo, que la gente central norte termine festejando.